La presentación la preparó Desiree. Yo le pedí que ella nos hiciera una introducción general. Como hay filósofos en la sala, conviene decir justamente que es una presentación muy general. Pero una cosa que es importante, una cosa que es muy importante tener en cuenta es que casi todos los ejemplos, todos los ejemplos que se pusieron, el ejemplo del problema del tranvía, el ejemplo del experimento del MIT, etc., son experimentos hechos a partir de una ética utilitarista o pragmatista, que es una, lo vamos a llamar sistemas, un sistema entre otros sistemas éticos. Y que siempre hay que tomar en cuenta, por ejemplo, tomando en consideración el ejemplo del problema de la máquina, que una cosa son los sistemas como se piensan, los sistemas éticos como se piensan, y otra cosa es la forma en que tomamos decisiones. Aunque estas decisiones sean morales, impliquen y tengan consecuencias morales. Es decir, todos ustedes toman decisiones morales todo el tiempo, y es muy probable que si yo les preguntara a qué sistema moral se adscriben, no pasaría nada, ¿no? Es decir, porque en realidad, incluso si se le interroga a un filósofo a qué sistema moral se adscribe, tampoco les contestaría nada, ¿no? Entonces, eso siempre hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Una cosa es, digamos, los sistemas que se han creado, la forma en que se han aplicado, ¿no? Y esto dicho para, ahora sí, dejarle la palabra de Cine para empezar nuestra presentación. Bueno, pues la presentación, como lo bien dice el doctor Cani, o sea, sí está muy general. Quisimos como, es que hablar justo de ética, pues nos podemos pasar seminarios completos y años hablando de qué es ética, ¿no? Entonces quisimos hacer pues algo como una visión general sobre los sistemas como los más importantes un poco de ética para abordar sobre ellos. Y también como hacer una explicación un poco introductoria para aquellos que no están como tan familiarizados desde la parte filosófica, ¿no?, con lo que qué sería ética. Entonces por eso la nombré Acepciones sobre Ética, porque no es precisamente que nos vamos a dedicar como a desentrañar todo lo que es ética, ¿no? Esto del origen del comportamiento ético a mí me parece que es una de las, digamos, que podemos entender desde el principio por qué tenemos que pensar sobre nuestro origen ético, ¿no? Mucho, y bueno, actualmente ya saben, han salido estos estudios como antropológicos sobre esto de qué es el homo, de dónde viene, y ahora resulta que somos como diferentes tipos de homo, etc. Y esto se ve como mucho dentro de las ciencias preguntándose por el homo sapiens, ¿no? Entonces, de aquí derivamos sobre ciertos estudios, ¿no?, de Harvard, por ejemplo, de Oxford, que hablan sobre cuál sería este comportamiento si no nada más la evolución no fue solo a través de lo biológico, sino a través de un comportamiento ético y de cómo poder formar reglas para formar comunidades y estar, digamos, como subsistiendo a través de la migración y después a través de la agricultura, ¿no? O sea, formando grupos de agricultura. Entonces, me parece que es como un momento clave porque salieron textos como estos, como Yuval y como, o sea, donde se habla un poco más, sí, de científico, antropológicamente, pero también como un poco de ciencia ficción. Entonces, como para poder tener el panorama, ¿no? Entonces, esto podemos estarlo, bueno, podemos decir que pues tenemos ahí ya un origen, esto de ponernos de acuerdo para poder estar de alguna forma en paz y poder como evolucionar o crear este tipo de comunidades, ¿no? Sí, si quieres, un poco nada más como para puntualizar, parte de la importancia que tiene decir que la evolución del Homo sapiens implicaba una evolución ética y que la ética estaba, digamos, implicada en el proceso evolutivo es, digamos, para entender que el comportamiento humano implica condiciones éticas, no en una, digamos, no en la antigüedad clásica, cuando por primera vez se va a hablar de ética, no con Aristóteles o Platón, sino que en realidad los comportamientos humanos evolucionan también moralmente, es decir, no solo a partir de las necesidades, sino moralmente.
Y que esto hay que, digamos, hay que tenerlo presente porque justo lo que vamos a hacer es un nuevo salto moral, ¿no? Con las máquinas. Algo, digamos, no sabemos muy bien, pero que ocurrirá. Gracias. Ok. Entonces, bueno, justo aquí queremos hacer como esta diferencia entre ética y moral. Sistemáticamente y etimológicamente, porque de ahí deriva esta diferencia que a veces se ha malinterpretado entre que una es una cosa y otra es otra, ¿no? Entonces, específicamente es una diferencia etimológica, es decir, ethos, o sea, ethos en griego, se tradujo como ética, ¿no? Y moral es la traducción, pero latina, ¿no? O sea, es decir, viene del mismo vocablo de ethos, pero ethos como ética tuvo su vida propia como palabra, como ética, y moral fue la traducción que se hizo en el latín, pero vienen las dos del mismo vocablo, ¿sí? Es decir, el origen de nuestra palabra ética es el término griego ethos, luego los latinos, es decir, con el Imperio Romano se tradujo ethos, ¿qué quiere decir? El morar del hombre. El morar del hombre como lugar, ahora lo explicarán mucho más, pero el lugar del hombre para morar, y eso en latín se va a traducir como moral. Y moral es mores, que quiere decir costumbres. Ahora, es importante esta división porque a partir de ahí las dos palabras subsisten como vocablos que identifican algo. Y entonces es común encontrarnos una discusión de si de lo que estamos hablando es de ética o de moral. Entonces, lo que nosotros queríamos dejar claro con esto es que nosotros vamos a prescindir de lo moral y de esta distinción que suele atribuirle a lo moral como la parte personal, ¿no? Es decir, la ética es el pensamiento sobre la moral, se suele decir. Para nosotros esa distinción no se hace, solo vamos a hablar de ética. Y la moral sería solo otra manera de hablar de ética. No sé si el término queda claro. Como es una discusión frecuente, nos gustaría dejarlo claro desde este momento, que digamos, vamos a hablar de ética. Digamos, sería curioso pensar en una moral de la inteligencia artificial, pero para nosotros sería exactamente lo mismo, ¿no? Aunque en un uso común, a lo mejor, hablar de moral de la inteligencia artificial sería un despropósito porque no podría tener decisiones personales elegidas por ellas mismas, etc., ¿no? Entonces vamos a dejarlo únicamente en el vocablo ético. Ok. Bueno, la pregunta ¿por qué busca la ética? Pues digamos que muy, muy a grosso modo, pues digamos que busca pensar filosóficamente cuál es el buen comportamiento o el mejor comportamiento, y esto que bueno, nos lleva a hacer muchísimas preguntas. Por eso la ética es uno de los pilares importantísimos en la filosofía, porque nos lleva a pensar incluso en las repercusiones incluso sociales, en el modo de ser del hombre, en el modo de ser del hombre contextuado en cierto momento histórico, etcétera, ¿no? Entonces, lo que busca la ética, o bajo la pregunta que se va haciendo constantemente, es ¿cuál es la mejor manera de ser? O ¿cuáles serían esos preceptos, principios que tendríamos que pensar sobre ellos para poder mejorar este modo de ser? Y todo con... la ética también tiene mucho este sentido como de injerencia más hacia lo social, aunque la filosofía lo que va a hacer es justo preguntarse, ¿no?, por el origen propio de este mejor modo de ser del hombre, ¿no? Digo, muy a grosso modo, porque no. entonces, en los presocráticos, presocráticos son los que están, para los que no son filósofos, antes de Sócrates, que propiamente no es como ya filósofos como tal, pero que son pensadores ya filosóficos, ¿no? O sea, ya hay pensamiento filosófico. Heráclito es uno de ellos, y ahí es donde esta máxima, donde ethos anthropos daimon, se ha traducido como el carácter es el destino del hombre. Es decir, aquí cuando Heráclito ya está pensando qué es, sobre ethos, ¿no?, ya está haciendo una acepción de que todo aquello que le sucede al hombre es causa de sus conductas, de su comportamiento, de su ser, y ya no está en este
sentido como pre-logos, ¿no? O sea, antes de del razonamiento, donde pues se le acuñaba que a los dioses, vaya, o a estas energías fuera del hombre, ¿no? Sino que aquí Heráclito ya está diciendo que para, o sea, el destino que se construye el hombre es ese aquel que él va haciendo por sí mismo, ¿no? O sea, es decir, ya no hay este pensamiento acuñado, o sea, es decir, sí está muy ligado a los dioses, por supuesto, pero no está haciéndolo responsable del destino de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, justo ahí esos, y a mí me parece que es como un buen momento de inicio, porque ahí es toda la responsabilidad con respecto al hombre y cómo su modo de ser le va a traer este tipo de consecuencias, ¿no? Sí. Bueno, entonces, quisimos hacer, o sea, poner los cuatro modelos más, o sea, más en general. Hay muchos, o sea, es decir, si ustedes se meten a investigar así por Google y todo esto, o sea, si ustedes ponen estructuras de modelos morales o éticos o lo que sea, se encuentran muchísimas variantes, etc. Entonces, lo que quisimos fue como poder poner cuatro que son de los que se desprenden muchos autores también, etc., ¿no? El modelo griego, ¿no? Que son las virtudes como este eje de la ética, es decir, cuando el modo de ser virtuoso, ¿no? Era como este trabajo de asumir este valor o los valores y hacer este ejercicio de los valores constantemente, ¿no? Después pasamos al, bueno, y sobre el actuar bien, ¿no? Después pasamos al modelo cristiano, donde estos, o sea, muchos de estos valores van a pasar, ¿no? Al modo latino, pero con esta fundición en la idea de Dios, en cierto modo y no del todo, y no en los en todos ellos, pero en cierto modo equivalente a la idea de bien, o sea, es decir, Dios es hacia donde se va a referir nuestro comportamiento, ¿no? O sea, es decir, la idea de bien, pues, es a través de los preceptos que serían enviados, bueno, más bien, los preceptos por los que tenemos que estar añadidos a Dios o con Él, ¿no? Después, el modelo pragmático, que es justo como lo que ya indicaba el doctor, que dice, pues que se basa en estos principios donde se busca el menor mal posible, es decir, por ejemplo, con el ejemplo que nos decía la doctora del tranvía, pues claro, o sea, el menor daño posible puede ser la decisión, la mejor decisión, ¿no? O la decisión más ética, ¿sí? Pero tiene que ver más con un modo más pragmático de tomar elección. Y después esta ética de valores, que bueno, esta ética de valores tiene, pues digamos, no sé, también se le ha dado el nombre de axiología, porque axiología, pues, digo, también es una de las ramas de la ética, pero a este modo, a este esquema también se le ha dicho axiología, pero es con respecto a una escala de valores. El tema es que la escala de valores en varios de estos autores es una escala de valores sí cultural heredada, pero pero al final de cuentas cada uno tiene el derecho de hacer su propia escala de valores y tomar decisión con respecto a un valor, ¿no? Entonces, en esta escala de valores, por ejemplo, si para mí la libertad es por encima de la, no sé, de la lealtad, entonces tomo mis decisiones con respecto a un valor mayor con respecto a mi jerarquía de valores, ¿no? Me gustaría aquí sí, digamos, como hacerles más precisiones, porque tiene que ver, digamos, por ejemplo, con la forma de tomar decisiones. O sea, cada uno de los sistemas tiene una forma diferente de entender la toma de decisiones y qué es lo que vale en la toma de decisiones. Y eso es importante porque, como les decía al principio, los ejemplos que hemos examinado, porque son los que se avienen mejor para un modelo cuantitativo, es el pragmatismo. Y que exactamente como lo explicó Desiree, la manera de tomar decisiones en el pragmatismo es dónde es el menor mal posible. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, los pragmatistas, pues Stuart Mill, por ejemplo, Adam Smith, que además están ligados con el liberalismo y con ciertos modelos económicos,
significa que, justo como en el caso del tranvía, usted, como decía ella, ustedes pueden decir, bueno, ¿cuál sería el menor de los dos males? Y entonces, esta es una posición que literalmente dominaría, si ustedes son pragmatistas, toda su vida. Es decir, ¿qué camino coger a la escuela? Bueno, aquel que es el más corto y el que me va a evitar desgastarme más, etc. Pero ese no es el único modelo, y de hecho nosotros no somos, los mexicanos, no somos pragmáticos. Nunca hemos sido pragmáticos. Salvas a la mamá. Exacto, salvas a la mamá. ¿No? Eso debe tener un nombre, ¿no? Debe tener un nombre, así como el síndrome del jamaicón, eso debe tener un nombre, ¿no? El modelo de las virtudes griegos es distinto porque la idea de la virtud es que el bien no está definido, sino que es un rango. Es decir, tú te tienes que colocar en una posición entre dos extremos que son negativos, que sería el exceso y la carencia. En el modelo aristotélico clásico, ¿no? Tú tendrías, por ejemplo, en el caso de la bebida, por decir algo, la ebriedad como un extremo excesivo y el no beber nada como, ¿no? El no divertirte nada en el otro extremo, ¿no? Y entonces es una moral que busca un equilibrio y el punto medio, en el caso de Aristóteles, no es que sea un medio matemático, es un medio que fluye dependiendo de la circunstancia, la edad, el momento, la circunstancia, etc., ¿no? Si ustedes piensan, sería muy bonito pensar en una inteligencia artificial que fuera virtuosa, porque el modelo sería completamente distinto, tendría que tomar decisiones de una manera muy singular, ¿no? El modelo cristiano es el que conocemos todos y por eso salvamos a la mamá, en realidad, ¿no? Que es muy sencillo, es decir, hay 10 mandamientos, y ya. Y entonces la conducta es la que mejor se adapta al mandamiento. Es decir, no matarás, por ejemplo. O sea, ¿cómo haces para el problema del trolebús una aplicación del no matarás? Es muy complicado porque en todos los casos falla. Entonces, no, pues, los pragmáticos no son buenos cristianos, claramente, ¿no? Y este es un modelo, y ustedes lo pueden ver, es decir, el catolicismo es un gran catálogo de comportamientos específicos que se deben de cumplir. La ética de valores, que es la ética que domina, por ejemplo, actualmente en el mundo empresarial, porque ustedes lo oyen en todos lados, ¿no? ¿Cuáles son los valores de la empresa? ¿Cuáles son los valores del banco? Etcétera. A mí siempre me ha costado mucho trabajo entender qué es lo que eso significa, pero efectivamente una ética de valores quiere decir que cada uno de nosotros tiene unos valores. Valores puede ser literalmente cualquier cosa. A mí me gusta comer, no es un valor, ¿no? Yo prefiero la libertad sobre la amistad. Yo prefiero la amistad sobre la comunidad, etc., ¿no? Y a partir de ahí, de esa estructura de valores, yo tomo decisiones. El problema es que el ideal de aquí es que hay unos valores superiores que todos podríamos identificarlos como los valores adecuados, ¿no? Y por eso se ha convertido un poco... Además tiene esta cuestión muy, muy curiosa, es decir, tú vas a una empresa y la empresa tiene, no sé, el valor de la eficiencia, ¿no? Pero no es eficiente, ¿no? Y entonces el problema es que se convierte en una moral de enunciación sobre una moral de toma de decisiones, ¿no? Ahora, estos son los sistemas más conocidos, pero ustedes se podrán encontrar que pues están, por ejemplo, las que se derivan de Kant, es decir, los modelos del deber, ¿no? En donde se establecen, digamos, ciertos principios que son con los que debemos, con los que deben, los que se debe cumplir, ¿no? Por ejemplo, debo de respetar al otro siempre, entonces no importa en qué circunstancias nos encontremos, yo tengo que respetar al otro, tengo que tratarlos
a los seres humanos como fines, no como medios, y entonces eso se traduce en unas formas de comportamiento. Podemos encontrar muchos otros modelos, ¿no? Pero básicamente lo que nos interesaba era mostrarles que la mayor parte de las reflexiones sobre la ética de la inteligencia artificial y del robot y de la máquina están ubicados en este sistema, en este lugar, pero que la riqueza moral es mucho más amplia. Bueno, y entonces, para desmenuzar un poco más cuál sería el modelo griego, pues tenemos a Sócrates, ¿no? Que el bien es deseable por sí mismo, y donde se va a hablar sobre este autoconocimiento. Es decir, entre más sepamos de nosotros, podemos ser mejores o poder acceder de mejor manera al bien, ¿no? Por ejemplo, Platón, que utiliza estas cuatro virtudes, templanza, fortaleza, prudencia y justicia, pero aquí ya Platón está diciendo que a través de estas virtudes a lo que se tiene que dirigir nuestra acción es, bueno, nuestra acción y nuestra constitución como hombres es también hacia la felicidad. Quien realmente ya hace esta, digamos, este trazo es Aristóteles hacia la ética como esta eudemonía, ¿no? O sea, es decir, a la buena vida, ¿no? A la felicidad. Y justo como ya lo mencionaba el doctor Priani, pues tiene que encontrarse en este, en el término medio. Es decir, que, bueno, que de la manera, vaya, que el intelecto tiene que hacer su función para poder encontrar el término medio y así poder aspirar como a una vida buena, ¿no? Y a una vida feliz. O sea, es decir, en la medida en que usamos el intelecto somos más capaces de ser felices, ¿no? Después del modelo cristiano, aquí pusimos dos representantes, bueno, a San Agustín, ¿no? Como, con esta máxima, donde igual la han escuchado ustedes, donde ama y haz lo que quieras, ¿no? O sea, a través del valor del amor, pues, digamos que todo aquel que ama puede hacer prácticamente lo que sea, porque a través del amor serían decisiones y acciones totalmente, pues sí, morales y éticas, ¿no? En Santo Tomás, pues también, bueno, aquí Santo Tomás... ama y haz lo que quieras. Bueno, con Santo Tomás también lo que dice es que todas las naturalezas están ya puestas en Dios. Entonces la naturaleza humana es como silogismo, ¿no? Entonces la naturaleza humana está puesta en Dios, la naturaleza humana es el intelecto. Entonces todo aquello que nos haga pues tener una acción con respecto al intelecto estaría como dentro de la naturaleza de Dios, ¿no? O sea, es decir, tener esta, digamos, esta manifestación como, como el bien, pero en la propia acción, ¿no? De nuestro intelecto. Bueno, aquí pusimos tres autores del modelo pragmático. Pierce, bueno, dice que vaya conforme a ciertos fines, ¿no? O sea, es decir, que nosotros podemos adoptar ciertos ciertos valores para poder llegar a ciertos fines, ¿no? Yo de la investigación que estuve haciendo, etcétera, hay también como a Pierce se le tacha mucho y por otra parte Pierce no tenía como tan mala intención en decir que, o sea, que no importaba que a qué fin llegaras, pero que tú tenías que ocupar todas las herramientas morales para poder llegar a un fin, sino que él está como, según esto, o sea, digamos, como retoma, dándole otra vez el poder al, como al sujeto de poder tener acción para poder conseguir ciertos fines, ¿no? Después está William James, donde habla sobre esta verdad ética que es subjetiva, es decir, lo que dice James es que no para todos es lo mismo, o sea, lo bueno es lo mismo, ¿no? Para mí es bueno venir y exponer aquí, y para alguien que está trabajando en este momento en una oficina, es bueno estar en esa oficina estando trabajando. Es decir, la idea de bueno o lo bueno es subjetivo, ¿no? Y sí, y esto se va a medir con respecto a los resultados que vayamos tomando con nuestras elecciones, ¿no? O sea, es decir, si nosotros decidimos algo y nos sale mal, bueno, entonces fue una decisión ética no buena, ¿no? O no
dirigida al bien. Ahora, John Dewey también lo que dice es que nosotros, bueno, él retoma esta parte como de los sentimientos y los compromisos, o sea, es decir que él dice, el modelo ético no es racional, sino que tiene que ver con respecto a los sentimientos. Entonces, es pragmático en el sentido de decir, pues sí, porque yo quiero a mi mamá, pues voy a salvar a mi mamá, y sería válido en el sentido de que el sentimiento está ligado con la decisión ética, ¿no? Y bueno, la ética de valores, pues también tenemos aquí a Max Scheler, ¿no? Donde dice justo que nosotros somos herederos pues de nuestra cultura, es decir, está diciendo que la escala de valores es también una escala de valores obviamente cultural, heredada de dónde naces y qué es lo que vas aprendiendo en el contexto de tu vida. Entonces, los valores pues tiene que ver mucho con lo cultural y vaya, pues de alguna forma para nosotros nos podría parecer algo malo, no sé, como ciertas costumbres en otras partes del mundo, cuando a nosotros nos podría parecer que no están bien, y ahí es válido dentro de este sistema de costumbres y dentro de esta jerarquía de valores, ¿no? Y luego también, bueno, Nicolai Hartmann lo que está diciendo es que el mayor bien tiene que ser con respecto a otro, pero ejerciendo la libertad. O sea, es decir, si cualquier toma de decisión que se vaya a tomar no está fundado bajo la libertad como principio, o sea, como primer valor, entonces no se puede tomar, vaya, esa decisión ética no es válida, ¿no? O sea, es decir, nada que sea impuesto sería una decisión ética, ¿no? Y bueno, ahí ya terminábamos con esta parte, no sé si... Sí, esta presentación general, un poco de pues, cuáles son los sistemas y ahora la intención justo es... Bueno, ¿y qué hago yo aquí? Exacto. porque, pues... Pues sí, puse yo como estas inquietudes personales, ¿no? Justo, o sea, hay algunas preguntas que yo me he hecho alrededor de mi trabajo sobre ética. Yo pensé sobre una idea de ethos originario, porque me parecía que ninguno de estos modelos como que hacía esta reflexión, pero este ethos originario, pues ya tan descontextualizado, me parece que es una, pues digamos, ya no está como en estos terrenos contemporáneos. Entonces, yo, mi inquietud personal es justo por qué, o sea, en este trato con la inteligencia artificial, ¿no? ¿En qué medida, qué tipo de hombre está en juego en esta construcción con el trato de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, problemas incluso como de la existencia humana. Es, no sé, justo el hombre pues ya está como deslindándose de ciertas decisiones, elecciones, no todas éticas, pero sí derivan en un terreno ético, ¿no? ¿Y qué y estas decisiones, cuáles son estas repercusiones que tiene pues, en esta construcción de un modelo contemporáneo, ¿no? Digamos que, pues sí, o sea, ¿cómo se conforma con respecto a este hombre? ¿Cuáles serían estos linderos, límites o esta espacialidad que podemos todavía como rescatar frente a una inteligencia artificial tal vez que nos va a llevar a esta predictibilidad ética, ¿no? Y bueno, ¿cómo está, digamos, en juego la existencia, la apropiación de esta y elección de lo que vamos construyendo como seres humanos? Yo lo había puesto aquí como en redes sociales, pero justo estoy en este lugar como para poder replantearme un poco hacia dónde el camino, pero, pues bueno, ya, sería eso. Muchas gracias. No sé si quieren algunas preguntas. Este es el momento de aprovechar. Sobre esto, los modelos que presentan, no sé si. En el modelo no sé, de Sócrates, en un antiguo, no sé qué tanto Peirce haya considerado también es. El inconsciente, como las acciones que llegan a ser tan introyectadas que uno ya no las ejerce con voluntad y estás, o sea que ese ingrediente no era considerado en un modelo de acciones, ¿no? Se asumía que tal vez las acciones todas tenían una cierta voluntad cuando ¿qué tanto la investigación en el último siglo ha avanzado como para decir, bueno, en realidad nuestras acciones
no son tan, tan dirigidas, ¿no? Y cómo eso, bueno, eso ya trayendo la, la discusión de acá, es cómo lo que decías de la paradoja de Rey Midas, de que uno da la instrucción cuando no te das cuenta que en realidad hay muchas más instrucciones que deberías de considerar, pero todas son ya en un terreno que ya no nos damos cuenta que las estamos haciendo. Mira, el tema que tocas es muy interesante porque, digamos, efectivamente, sobre todo más del lado de la psicología y de la sociología, se ha planteado mucho cuáles son los procesos a través de los cuales tomamos la decisión. Y, por ejemplo, si esos procesos son conscientes o no son conscientes, ¿no? que es, digamos, como otro gran problema, ¿no? Justo cuando hablamos de conciencia, si una máquina puede ser consciente, ¿eso qué necesariamente qué es lo que implica? Es decir, ¿nosotros actuamos a partir de instrucciones o actuamos a partir de una capacidad de modificar esas instrucciones a voluntad? Bueno, ese es un problema que, por supuesto, sobre todo hacia mediados del siglo XIX y todo el siglo XX ha sido un tema profundo de discusión, ¿no? Al punto de que, por ponerte algo, ya alcanzado a niveles jurídicos, si la condición social es un factor para condenar o no condenar a alguien, etc., ¿no? A nivel ético, por supuesto, todo eso se ha visto reflejado. Y lo que pasa es que, por ejemplo, una de las cosas que yo he ido identificando es que a nivel legal, por ejemplo, el pensamiento que predomina es el kantiano. O sea, casi todas las leyes están construidas con la idea de hay un deber ser y las leyes deben satisfacer ese deber ser, ¿no? Y entonces la discusión es sobre cuál es ese modelo de deber ser. Pero luego, a nivel social, en un sentido mucho más amplio, se ha tendido más al pragmatismo, sobre todo al pragmatismo psicologizante de Peirce, de Weil, etc., ¿no? Que trata de entender que somos seres autónomos, pero estamos condicionados, ¿no? Y esa relación. Ahora, pues es como uno de los problemas profundos, ¿no? Eso sí está ahí sobre la mesa. ¿Hay un modelo ético que se base, que tenga base en el inconsciente? No. Es decir, primero, bueno, no sería posible, ¿no? O sea, no puedes, no podrías argumentar que hay voluntad y decisión si no hay conciencia. Ese es uno de los, digamos, de las estructuras morales más sólidas en todos los sistemas, ¿no? Lo que sí es que hay sistemas que incorporan el que haya decisiones inconscientes como elementos dentro de una de la pragmática, ¿no? De cómo te comportas en la realidad. ¿Uno de estos? Pues es que depende mucho, híjole, es que los modelos son Kierkegaard, por ejemplo. Kierkegaard introduce Schopenhauer. De cierta forma, llamamos inconsciente. Sí, la verdad es que inconsciente es una palabra freudiana, sí, ¿no? Sí, eso siempre sí, está. ¿No? O sea, es como para Kierkegaard, toda decisión es un salto de locura. O sea, no hay. O sea, para tomar una decisión, las condiciones que tienes para hacer la toma de decisión nunca son suficientes. Sí, entonces, exacto, para... O sea, nunca puedes decir, estoy absolutamente seguro que voy a hacer esto. Y que este es el mejor camino. Sí, creo que sería un modelo más prudente para cómo una máquina debería de tomar. O sea, que son absolutos, ¿no? Los que hasta cierto punto se esperan, pero digo yo ahorita ya. La siguiente sesión, vemos. Sí, pero después vamos a venir a la 2. Sí, sería cuestión de discutirlo, sí, ¿no? Claro. Sí, pero ese es, en efecto, ese es un modelo. En Kierkegaard lo que tienes es, digamos, tiene todavía la idea de lo mejor. O sea, aunque sea una decisión, va a ser hacia lo mejor, ¿no? O sea, la finalidad es lo mejor. ¿Sí? Aunque sea un salto de locura, ¿no? Lo que obtienes al final es lo mejor. Porque es una
ética, una moral también cristiana, digamos, protestante, cristiana. Ya tengo una pregunta. Se basa como en esto de lo mejor o el bien, ¿no? Entonces, ¿no todas fundamentalmente son utilitarias? O sea, ¿no solo hay como una optimización de un sistema hacia lo que quiera que sea lo mejor? ¿No? No, porque, o sea, tú puedes escoger... Se quiere ir a lo mejor, se quiere ir hacia lo mejor, pero siempre el problema es qué es lo mejor. Por eso, no, ese es el problema, ese claro, es el primer, es, no, el punto claro, yo no estoy diciendo, pero que el mecanismo, independientemente de qué, quién, cómo defina lo mejor, que puede ser. Es que, mira, yo tendría cuidado, porque no todas definen que el camino es lo mejor. Algunas solo definen que el camino es el bien, que eso no es lo mejor, ¿eh? O sea... En filosofía... Pero tienes que definir el bien, pues, ¿no? Sí, claro. O sea, pues, no necesariamente... Si definiste eso, intentas aproximarlo. Exacto. Pero no necesariamente es un camino hacia lo mejor. Es, digamos, es una cuestión de matiz, pero es que todas esas cosas te marcan diferencias en la forma en que te aproximas. ¿Por qué? Porque, mira, pensando en un ejemplo, a lo mejor... Es probable que lo mejor es que te mantengas con tu pareja toda la vida. Pero eso no es lo bueno. ¿Sí? Pero entonces la definición de lo mejor no es... O sea, lo que no la definición... Bueno. Que... No, esa podría ser una definición, pero podría no serla. Lo que te quiero mostrar es que no necesariamente son términos... son sinónimos. O sea, puedes tener algo que es lo bueno y algo que es mejor. Y el placer. Sí, el placer es lo bueno, pero no necesariamente es lo mejor. Exacto. Por ejemplo, que pusieron cuando, por ejemplo, no es bueno aventar al amor digno, es mejor para salvar a la mujer maravillosa. ¿Se puede decir que lo bueno es lo más colectivo y lo mejor es para mí? Es que eso, de nuevo, también es un problema de definición. Normalmente las éticas consideran que el egoísmo es malo y que el altruismo es bueno. Eso es muy cristiano, pero ese es un modelo que sobreviven muchos. Pero, por ejemplo, el pragmatismo o parte del utilitarismo piensan al revés, piensan que el egoísmo es superior y entonces sacrificar a alguien para vivir uno está bien, ¿no? Entonces, parte, por ejemplo, del problema contemporáneo es que definir el bien es muy complicado porque coexisten muchas maneras de pensar y, como vimos, rasgos culturales muy distintos, ¿no? Y entonces lo que hace son aproximaciones. ¿Y el pragmatismo como hacia dónde iría más? ¿Como hacia lo, como tú dices, lo egoísta, como no está bien? Pero... como para salvar a todos, si tienes que ser. O sea, por ejemplo, el tipo de aproximación pragmática es: ¿qué te causa menos dolor? ¿Que se mueran 5 o 1? ¿Menos dolor? Ajá, entonces tú dirías: pues que se mueren 5 me causa más dolor que se muere 1, a menos que la que se muera sea mi mamá. Y entonces ahí ya se invierte la ecuación. Ajá, y entonces. Así funciona el pensamiento pragmático, que como ves, se puede formalizar más fácil. Por eso son los que han pensado estos modelos de tomas de toma de decisión que puedes formalizar. Sí, de hecho, toda la formulación del dilema del trolebús, sí, sí. Está construido, es una construcción pragmática. Absolutamente. O sea, no hay historia, no sabes quién es eso. No hay nada, o sea... No hay problemas sociales. No son 5 personas con hambre y una persona rica. Sí, o sea, no hay... Exacto. Son 5 contra 1. Pero tampoco... No son 5 manifestantes comunistas que van a asaltar el Palacio de Invierno. Sí, no hay una circunstancia histórica. Exacto, y si te das cuenta cómo se formulan las preguntas, por ejemplo, el hecho que a todo el mundo le haya parecido curioso de que el gordo es malo, es que ¿en qué sociedad el gordo es malo? El gordo es un villano. Aquí, la diabetes. Pero todavía, pero eso es algo que se ha ido, o sea, sí, y culturalmente empieza a pesar, pero no era algo que pesaba, al contrario, era el simpático, ¿no? El que
etc. Uh-huh. O sea, tiene rasgos culturales, justo, tú le abstraes toda la parte de la persona para poder formalizar la toma de decisión. Uh-huh. Ese, digamos, uno de los problemas que en el momento es sobre quién va a tomar decisiones la inteligencia artificial, por ejemplo. ¿No? Si va a tomar decisiones sobre mi vecino, pues que haga lo que quiera. O si va a tomar decisiones sobre mí, ya es más problemático, ¿no? Ya nos encontramos con otras. Aunque yo quiero decir que sí hay gente que está intentando hacer programación desde la parte más aristotélica de moral y de... Por supuesto. Pero los sistemas no son tan poderosos como probabilidad y millones de datos. Por eso. Pero sí hay como... Es más complejo. Esa decisión sí está pasando. Por eso. Okay, ¿qué vamos a hacer si vamos a construir algo súper inteligente? Pues igual algo así estaría más padre que... Por eso, pero justo... Pero sí existen como ese... O sea, sí hay diferentes approaches a, uh-huh, a justamente esto de valores y toma de decisiones, aunque sí, claramente, las... O sea, la dominante... Ajá, la dominante lo que está es pasando esa, es por eso. Supuesto. Sí, sí, por eso los ejemplos, o sea, los ejemplos del uso y de las aplicaciones... Sí, sí, sí. Te permite como estructurar un ejemplo mejor, digamos, tratar estos modelos éticos, uh-huh, de mejor manera, porque los puedes aplicar... No. Pues también lo que queremos hacer un poco en la última sesión tal vez es hablar un poco de estas otras ramas que son como cosas que sí se están haciendo, uh-huh, para intentar hacer cosas que sean buenas, que no son el tipo de cosas que está haciendo todo el mundo, por ejemplo, claro, ¿no? Sí, digo, y por eso es importante ver que los modelos de aproximación no son idénticos y que el problema moral tiene muchas aristas, ¿no? Y ver que la estructura mental de la gente que los diseñó está ahí, ¿no? O sea, que está totalmente presente, que le está dando peso, que es importante, no, cómo lo está pensando. Y que hay desviaciones culturales, digo, se ha discutido mucho lo de reconocimiento de rasgos, porque la idea de que son blancos, que tienen que ser blancos, predomina, ¿no? En quien programa, sin ni siquiera preguntarse. ¿Por qué? O sea, es natural, o sea, ellos son, ¿no? ¿Ya? Se podría discutir los lenguajes de programación desde cierto rato. Sí, sí, por supuesto. ¿No? Y lo que produce. Pues es en inglés, es algo que antes se mencionó. Sí, de principio. En el idioma, ¿no? Uh-huh. En el que está hecho la mayoría de las cosas, eso ya es. Y digamos, y lo vemos también en esta forma de plantear problemas, es decir, ¿quiénes suelen ser utilitaristas o pragmatistas? Pues los americanos, los ingleses. O sea, hay es un elemento que no se toma en cuenta, pero obviamente hay una batalla identitaria, moral, etcétera, al interior, digamos, de la creación de estos sistemas. Digo, también una duda al respecto, no sé si sea... Sí, en lingüística no es muy prudente cuando se hace análisis recurrir a los idiolectos, pero se asumen, ¿no? Uh-huh. O sea, que cada uno de nosotros en este momento tiene un sistema lingüístico propio, pero no se asume porque sería poco práctico, ¿no? O sea, porque en realidad necesitamos un sistema para comunicarnos. Si partimos de esa misma idea para decir que si cada quien tiene un perfil de un sistema de valores, ¿no? Uh-huh. Pero no sería práctico que cada uno tuviera un sistema tan individualizado que le imposibilitara vivir en comunidad, ¿no? Entonces, la idea para una máquina, por ejemplo, cuando se trata de lenguajes, es que tratas de apelar a un sistema que más o menos puede cubrir cierta área, y en la medida en que cada región del mundo, por ejemplo, hispanohablante, se hace de cierto poder técnico, puede especializar ese sistema a cada región, ¿no? Lo trato por los resultados que mostraste, ¿no? De que eso nos está mostrando ciertos perfiles culturales y ciertas formas de comportamiento que dices, bueno, si yo pongo en un, y es un ejemplo muy muy extremo, pero si yo pongo a un robot de las nuevas de todos, ¿eh? humanoide, y el trazo del comportamiento es a lo mexicano, ¿no? Pero tiene la capacidad, sería vender, pues. Y si ese comportamiento, por ejemplo, se traslada a Arabia Saudita, va a haber un choque, ¿no? Y uno en Arabia podría decir, esta cosa no funciona
bien, ¿no? Uh-huh. O esa no ética, etcétera, ¿no? Entonces, que pueda detectar ese perfil y cambiarse a las costumbres de las prácticas, sean cuales sean, ¿no? Y entonces ahí una persona, por ejemplo, que diseñó a ese robot y ve lo que llega a hacer en Arabia Saudita, cosas que para, desde nuestra visión no se harían nunca aquí, sería como que ¿cómo estás utilizando esa herramienta? ¿No? Solamente pensando en que el diseño, la multiplicidad de perfiles culturales que puedan dar un marco para las decisiones específicas y hasta qué momento de granularidad. No, pero ahí entras incluso a otro problema, que es, por ejemplo, pero es deseable que tomaran las decisiones como nosotros. ¿No sería mejor que las tomaran mejor? ¿No? Que ese es un poco el... Sí, totalmente. ¿Cuál es el mejor español? ¿No? Que ese es un poco el problema. O sea, de veras, queremos que sea tan borracho como nosotros o queremos que nos ayude a comportarnos, ¿no? O sea, en realidad, si te das cuenta, es, o sea, un poco la intención de lo que decía decir es mostrar que las consecuencias antropológicas que tiene todo esto son muy profundas. O sea, vamos, a partir de hoy en adelante, por poner una fecha, vamos a tomar decisiones junto con las marcas. ¿No? O sea, y entonces ya no nos vamos a parecer a la gente del 19 que tomaba decisiones preguntándole a su vecino o a su, a su mejor amigo, sino que nosotros vamos a sacar, ¿no? Vamos a ver qué nos ofrece como resultado Google y vamos a tomar una decisión. O sea, como experimento moral, un día sería divertido levantarte y hacerle una pregunta a Google y hacer lo que te responda. ¿Debo beber? ¿Debo? ¿No? Sí. 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 Hay gente que sí lo hace con dados. Que exacto. Que tiene como su diferentes y cada decisión que tiene que hacer es tiene un dado y... Sí, es el I-Ching, ¿no? Lo hago, pero a la mitad, o no sé. Para eso, pero es interesante como ese es un modelo de azar y el otro se supone que no, ¿no? Ajá. Que es la diferencia. Perdón. Estoy tratando de... concentra la pregunta. En este esquema de... coincido, como todo lo hacemos en un marco... ¿Qué hacemos de inteligencia artificial? Hacemos un marco pragmático. Siempre queremos la mejor solución. Las discusiones sobre ética ahorita todas son como cómo hago mejor mi sistema. Más que tenga mejor ética. Sí, hay una optimización que están tratando de hacer y todo esto. Pero... si queremos una discusión real desde un punto de vista ética y que los que estamos haciendo inteligencia social estemos como certeros o tengamos más, o seamos más honestos de lo que estamos haciendo y no solo prometiendo algo mejor, como, ¿qué características de nuestras inteligencias artificiales tendría yo que listar? Decir, miren, tengo este programa, está tomando decisiones, está tomando la mejor decisión, pero están estas cosas que éticamente... Lo que pasa es que yo pensaría que hay varias cosas que hay que hacer antes que eso. Okay. O sea, una, por ejemplo, viniendo justo de las preguntas que tú hiciste, lo primero que te tienes que preguntar es cuando tú dices que estás haciendo un programa que se desempeña mejor, ¿qué significa? O sea, ¿qué es mejor ahí? ¿Ese mejor se traduce en alguna consecuencia moral? O sea, tiene consecuencias éticas de alguna naturaleza. Si ese mejor tiene consecuencias, esas son de... Hay que tomarlas con independencia del mejor desempeño que tenga el sistema, ¿no? Y entonces empezar a poner sobre una mesa cuáles son las, cuáles son las consecuencias morales que tiene un sistema, ¿no? En función ya no de lo mejor, sino... Y entonces ya puedes entrar a discutir si te interesa el impacto social, las consecuencias sociales, hace mejor la vida en comunidad, o la entorpece, hace mejor la vida individual o la entorpece, en fin, ¿qué implicaciones tiene? Creo que se puede aprender mucho de Facebook. O sea, Facebook falló. Punto. Ya. Está muerto Facebook. No hay nada que hacer. ¿No? Políticamente falló. Socialmente falló. Y la gente se está yendo de Facebook. Y sobre todo los jóvenes ya no,
ya se lo dejaron a sus papás, dijeron, bueno, ya, viejitos, ustedes háganse viejitos. Ahí, y de todas maneras, todos estos ataques a la privacidad, todas estas cosas que han pasado en Facebook muestran que quizás ese es el rasgo más característico, por lo menos de los análisis que yo he hecho, es eso es lo que nunca vio Mark Zuckerberg. O sea, nunca vio que lo que hizo tenía implicaciones sociales. Punto. ¿No? Y que apostó al final por a ver qué le daba más dinero. Y ya. O sea, y la decisión fue muy sencilla. ¿Esto da más dinero? Esto no me importa, ¿no? Sí, por ejemplo, un caso interesante es Twitter, ¿no? O sea, también, cuando que él iba a morir. Cuando quieren poner sus reglas de buena convivencia, de una convivencia saludable, que le llaman, ¿no? O sea, las conversaciones son saludables. Entonces, tienen algoritmos y tienen para tratar de bloquear troles y gente que, ¿no? Pero las reglas, digamos, de convivencia, las ponen en relación a su sistema, no en relación a la convivencia comunitaria. Cultural, exacto. O sea, son dos cosas distintas. Dos cosas distintas. Ajá. La eficiencia es como una eficiencia de, bueno, ¿qué hacemos para que no se insulten? Ah, pues hay que bloquearlos de principio. No, pero son reglas al interior de, digamos, en este caso de la red, ¿no? En vez de discutir cómo poder hacer que la comunidad misma, ¿no?, se fortalezca para sacarlos, ¿no? Es otra regla completamente distinta. Y es un efecto. Entonces se generan dinámicas raras, o sea, en Twitter ves que alguien le contestó a alguien, se está quejando, pero no ves que le está contestando porque el sistema te lo bloquea y ya no ves la forma, ¿no? O sea, son dos reglas diferentes, pero se pueden discutir. Ahí, bueno, es que también, yo no sé qué tanto se pueden generalizar los sistemas de inteligencia artificial. O sea, yo creo que lo que se está viendo es que el contexto cuenta mucho. Y el contexto lo vamos a conseguir, siento yo, hablando de machine learning y todo esto, de la forma en que tú estás obteniendo los datos. Entonces los datos te cuentan cosas y a la vez otras te las ocultan, ¿no? Entonces es como que tener eso en una balanza y estar consciente de lo que se está diciendo y no diciendo con los datos. Y entonces allí va el contexto. Yo creo que las aplicaciones no pueden ser generales, porque sí hay un contexto social, hay un contexto cultural y hay muchas cosas que no se dicen. Existe el no dato. Entonces, ahí viene desde ahí. Bueno, tocas una cosa que nos, porque normalmente hablamos más bien como de los sistemas que trabajan sobre los datos, pero no de la ética de los datos, que es, digamos, un problema mayúsculo. Es que parte de allí, ¿no? O sea, el conocimiento se está generando a partir de lo que estamos recolectando, ¿no? Entonces ¿cómo lo recolectamos? Si la recolección es válida, ¿quién o es legal, legalmente, hace, digamos, sí, o no legalmente, es ética. Sí, ¿no? Desde ahí, si es éticamente, ¿no? Si la representación que estás obteniendo es una representación de qué tipo. No, se notó muy claro. Desde estos etiquetarlos, mapas, ¿no? Sí, pero desde claro, etiquetarlos también, desde escoger cuáles van a ser las características que a ti te parecen relevantes. Y seguramente los de inteligencia artificial de las imágenes, raza, no les pareció importante. Exacto. Y nunca estuvo en sus datos. Desde ahí ya lo fue como. ¿Ah? No, exacto. Y entonces, desde ahí vas construyendo. O sea, ahí se construye un problema. La siguiente sesión se ve todavía más como la importancia de los datos y va a salir bastante. Entonces, aunque vamos a ver más como la técnica y el objetivo es como distintificar la técnica, o sea, todo esto de los temas de inteligencia artificial, pero vamos a ver que la distintificación, los que toman el poder son los datos. Entonces, ahí. Pues muchas gracias. Muchas gracias.